Adiós, Buck. Te estuve buscando, creí que habías venido a casa. Nunca más te alejes así de mí. ¿Estás llorando? Buck, ¿qué pasó? Ella murió para mí. ¿De qué estás hablando? Mi mamá me mintió todo este tiempo. Cuéntame bien qué sucede, ¿dónde estabas? Ella no vive lejos, no trabaja en ninguna plantación. Yo seguí a mi mamá. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Disculpa, no quise asustarte. Solo quería saber dónde vive y si de verdad era tan lejos como ella decía. Era mentira, ella trabaja bailando frente a los hombres. ¿La viste? Fue horrible ver a mi mamá ahí. Mi amor, ven acá. ¿Por qué me mintió? Mi mamá no me quiere, no quiere estar conmigo. No, tu madre te ama, Buck. Nada de eso, quiso librarse de mí para poder exhibirse. Karen. Espera, Karen, háblame. Ese niño que estuvo aquí, ¿acaso era? Era mi hijo, Zafira. No sé cómo, pero él lo descubrió todo. Por los dioses, solo es un niño. Lo siento mucho. Nunca tuve el valor de decirle lo que hago para ganarme la vida. Pero él al final se enteró. De la peor manera, con sus propios ojos. Pude ver su vergüenza, su decepción, su coraje. Ahora sí no me perdonará nunca más. ¿Pero qué es esto? Mis dos principales bailarinas aquí en el cuarto, mientras los clientes están afuera esperando. Vuelve al escenario, Zafira. Amos, Karen no se siente Haz bien. Lo que estoy pidiendo, por favor. Saliste corriendo de ese modo, preocupada por el niño. No es difícil imaginar que es tu hijo. No me gustan ese tipo de escándalos en mi establecimiento. Que no se repita, fue algo incómodo para mis clientes. Disculpa. Piensa al menos que ahora él ya lo sabe todo y tú ya no necesitas mentir. Eso sí es una cosa muy buena. Ahora ve a lavarte esa cara y regresa al trabajo. Y bebe un poco de esta agua, te va a caer muy bien. Chiva, ¿le falta mucho para que el cordero esté listo? Sí, papá. Hace poco tiempo que lo metí al horno. Entonces busca agua para remojar el trigo, que voy a preparar un pan con dátiles para el postre. ¿Eso? ¿Qué es esto? ¡Te dije agua, no vino! Esto no es vino, papá. ¿Cómo no? Esta olla tenía agua. De haber tenido agua, habría caído agua. Estoy seguro que estaba llena. ¡Vale! Ten más cuidado, por favor. Gracias a tu distracción, perdimos toda la masa y tendremos que preparar otra. Pon el trigo y deja que yo mismo traiga el agua esta vez. ¿Ves, papá? No me estoy volviendo loco. El agua se volvió sangre. ¿Cómo es posible? Aquí en la villa el agua no se convirtió. Dios está protegiendo a nuestro pueblo, Moisés. Es una demostración de amor hacia nosotros. Hijos, estaba ansiosa por verlos. Y díganme, ¿cómo les fue con Ramsés? Sucedió exactamente lo que Dios nos advirtió. Toda el agua del Nilo se transformó en sangre por el toque de mi callado mamá. Impresionante. Pero nuestra agua continúa inmaculada. Buena para beber. ¡Aleluya! Dios está cuidando de nosotros, hijos. ¿Alguno de ustedes puede explicar lo que está sucediendo? Iba a vertir agua en la mezcla para fabricar ladrillos y se transformó en sangre ante mis ojos. Yo vi cómo pasó. No se puede trabajar. Sin agua no podemos hacer la mezcla de paja con arcilla. Hasta nos permitieron salir temprano. Al volver de la obra vimos el río ensangrentado. Fue aterrador. Apuesto a que ustedes están involucrados en esto. No parecen nada sorprendidos con lo que acabamos de ver. Dios está involucrado en esto. El Señor está actuando, Coré. Le avisamos al faraón que Egipto sería herido si no volvía atrás en su decisión. Dios envió esa plaga para forzar al rey a liberar a nuestro pueblo. No, no, esperen. Pero el Nilo convertido en sangre no es bueno para nadie. Cierto, Coré tiene razón. ¿Cómo viviremos sin agua? No nos vamos a quedar sin agua. ¿Cómo no, tía? Ustedes acaban de decir... El agua de la villa continúa igual, Coré. Velo por ti mismo. Pruébala.
La plaga solo afecta a los egipcios. Dios cuidó a nuestro pueblo. Creo que es la primera vez que me siento aliviado de ser hebreo. Será mejor que llenen vasijas con agua y reserven toda la que puedan, pues solo habrá agua aquí en la villa. ¡Vamos! ¡Avísenle a los vecinos! ¡Propaguen la noticia entre los nuestros! Esto no se puede quedar así. ¡Llámenlo para hacer, Yasimut! ¡Ahora! La reina estaba en la piscina. Todo el agua se volvió sangre. En el cuarto también. El agua de las jarras. El Nilo entero se transformó en sangre, Karoma. Por los dioses. ¿Vieron lo que pasó allá afuera? Tiene que ser una maldición. Oigan, sucedió algo muy extraño. Me serví agua y se volvió sangre. Los dioses nos están castigando. Todo el palacio tiene la maldición. ¿Pero cómo pasó eso? ¿Ustedes vieron cómo pasó? Ellos siempre fueron tan unidos, se amaban como hermanos y ahora no pueden entenderse. Yo no puedo aceptar esta situación. Sabía que esto sería así. El rey no aceptará recibir órdenes de otra persona. Más bien, de otro dios que no sea el mismo. Ah, pero claro que no. Y eso es lo que me preocupa, Leila. Esta historia tiene todo para no terminar bien. Tengo tanto miedo por Moisés. Ramsés es vengativo. Tiene un corazón duro. Es capaz de cualquier cosa. No quiero ni... Calma, calma. Siéntese. Tranquilícese. Voy a buscar un poco de agua. ¿Estás lastimada? Oh, ¡el agua! ¡Pero! ¡Mire! ¡Pero eso es sangre! Toda el agua está contaminada, señora. Los siervos acaban de volver del Nilo. ¡Por Bastet! ¿Qué está sucediendo? ¡Ay, mi amor! ¡Qué bueno que llegaste! La ciudad está en pánico. En todos lados el agua se convierte en... ¡Se convierte en sangre! ¿Aquí también? ¡Mamá! ¡Tengo sed! La sierva dice que ya no hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Que Apis nos proteja. Gaiji, necesito agua, ahora. Puedes irte. La jarra de agua del cuarto de la princesa estaba llena de sangre. ¿Cómo es posible? Aquí también sucedió lo mismo. Envió un siervo a buscar agua al río y todo el Nilo se convirtió en sangre. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio, Gaiji? Para mí esto es cosa seria. ¿Crees que lo que pasó tenga que ver? ¡Leila, espera! ¡Leila! Pacer, ¿cómo explicas esto? Soberano, en realidad, este fenómeno... ¿Dónde están esos magos que nunca llegan? Soberano, ya deben estar llegando. Cuando limpiábamos las estatuas en el santuario, el ¡estoy agua... ¡Estoy rodeado de incompetentes! ¡Padre! ¡Es imposible! ¡Amenhotep! Estaba entrenando, sudando. Me quise enjuagar el rostro y acabé así. Esto es sangre. El agua se volvió sangre. Y no hay agua en ningún lado. ¿Sangre? Exactamente. ¿De verdad crees que eso fue provocado por Dios? Claro, solo pudo hacerlo él. Dios le ordenó a Moisés que volviera a Egipto para liberar a los hebreos. Él no se rendirá ante las negativas de Ramsés. El rey no le dio importancia a las señales de las serpientes. Pensó que era un simple truco. Quiero verlo ahora. ¿Aún no lo comprenden? Es una evidencia aún mayor del poder de nuestro Dios. Esto debe tener una explicación. ¿Y cuál sería, Uri? Eso no es nada bueno, Leila. El palacio entero sin agua. No es solo el palacio, suegro. Toda la ciudad está así. Gaiji mandó a los siervos al Nilo y todo el río se convirtió en sangre. No es posible. ¿Y cómo vamos a vivir sin agua para beber? ¿Y nuestro hijo? Solo en la villa, ¿cómo estará? ¿La villa? ¿Será que el agua ya también se transformó? Thank you.
transformado en un río de sangre? Nunca se vio nada igual. Moisés y Aarón realmente tienen poderes impresionantes. No fueron ellos, fue Dios. ¿Ah? Pero fue a través de ellos. Sí, ¿y qué? ¿Crees que con esto el faraón va a permitir que vayamos al desierto? ¿Y si él permitiera hasta más que eso? Si nos liberara de una vez, ¿de qué viviríamos? ¿Qué comeríamos? ¿Arena? Cualquier vida libre es mejor que la esclavitud. ¡Qué gracioso! La esclavitud, antes de que volviera Moisés, no era problema nuestro. Siempre logré sortear las dificultades. Nunca faltó nada bajo este techo. Yo no me sentía esclavo. Ahora, con el cuento de la libertad para el pueblo, lo perdí todo. Y estoy siendo azotado todos los días. Dime una cosa. Ni siquiera ante esta milagrosa demostración del poder de Dios no logras creer. ¡No sigas con eso! ¡Deja de escupir en el plato en el que siempre has comido! ¿Para qué ese vaso? ¿Y a dónde vas a esta hora? Es increíble que aquí en casa haya agua cuando falta en todo Egipto. Debe ser la primera vez que falta algo por allá y sobra por aquí. Es Dios cuidando a su pueblo, hijos. Sí, es impresionante cómo se preocupó y nos cuidó. ¿De qué te ríes, hijo? La cara de Apuki cuando vio lo que pasaba. Al principio quiso que continuáramos fabricando ladrillos utilizando la sangre en la mezcla con la arena. Pero se dio cuenta que no iba a funcionar. Y ahora estamos aquí, matando nuestra sed. No hagan tanto ruido, que Phineas está durmiendo en el cuarto. Debe haber sido muy difícil para él dejarlos ir. Maltratarnos siempre fue la diversión favorita de Apuki. Imagino cuando llegue a su casa y vea que tampoco hay agua. Yo siento pena por Judith y Ana. Ellas no merecen pasar por esto. Es triste que los egipcios tengan que pagar por la necedad del rey. No olvides que él fue advertido. Espero que esta vez él comprenda el mensaje. ¿Cuánto tiempo cree que el agua estará así, suegro? No sé, Inés. Dios va hablando y Moisés y yo solo obedecemos. Cuando esto tenga que parar, el Señor nos avisará. ¿Y cuando los egipcios descubran que aquí en la villa hay agua? Creo que ahí va a terminar nuestra tranquilidad, hijo. En casa de la señora Thais fue lo mismo. El dios de los esclavos está provocando a la divinidad del Nilo. El dios Apis es el padre de los dioses. Esto no se va a quedar así. Claro que no. Puede ser peor si el faraón no recapacita. Ese dios tiene mucho más poder que el nuestro. No digas tonterías. ¿Estás menospreciando al sagrado Nilo? Apuki, ¿acaso no te has dado cuenta? Lo que sé es que por culpa de esta bromita perdimos casi un día de trabajo. ¿Y a esto le llamas bromita? Claro, una bromita absurda. Pienso lo mismo. Pero ¿y mañana, papá? ¿Qué va a suceder? Que si el agua no vuelve a la normalidad, la obra para. No estoy preocupada por la obra, sino por la sed. Agradece a tu Dios por ella. O bebe sangre. Lo siento mucho, señores, pero no puedo atenderlo sin agua. Yo cuento con la comprensión de todos. Espero que la situación pronto se normalice. Ahora, por favor, si me permiten. Vaya. Realmente es lamentable. No es posible. Recemos para que la casa pueda reabrir pronto. Muchas gracias, señores. Sí. No puedo creer que volvimos temprano a casa. Pero hizo falta un milagro. Nuestro Dios es muy poderoso, tía. El faraón no podrá resistir a lo que sucedió hoy. Nadie puede pasar dos días sin agua en el palacio. ¿Dónde está Bak? ¿Ya ni siquiera pide de comer? Está allá adentro. No quiere comer. Está destrozado. ¿Qué pasó? Estaba bien por la mañana. Disculpen, no tuve tiempo de decirlo antes. Apenas llegamos, fuimos a la fuente a buscar agua. Y el asunto de que el agua se volvió sangre nos tiene muy alterados. ¿Por eso está destrozado? No, no. Bak vio a Karen bailando en la casa de Senet. ¿Qué? ¿Cómo dices? Él no podía entrar ahí. ¿Cómo pasó eso, tía? Karen vino aquí a buscarlo y salimos juntos. Me distraje en el camino cuando íbamos a buscar a los heridos y Bak desapareció. ¿Y no fuiste tras él, Abigail? No, no imaginé que iría a buscar a su madre. Esperen, no estoy entendiendo nada. La madre de Bak trabaja en una plantación, ¿no es cierto? Su trabajo en el campo es mentira, Bezalel. Ella inventó ese cuento porque no tuvo el valor de contarle la verdad a su hijo. Karen se gana la vida, yo pero sé sí. Lo que las mujeres hacen en esa casa, tío. No quisiera estar en su lugar. De no ser por las amenazas del dueño de la casa de Senet, ella ya hubiera encontrado la forma de salir de allá. Ella ama a su hijo. Ella debió haberlo pensado antes de elegir esa vida. Karen es egipcia. Pudo salir adelante, pedir ayuda. Estoy de acuerdo, Deborah. Pero por desgracia eligió el camino más fácil. Pobre Bak. Él vive una mentira.
También cree que su padre murió y no sabe que estuvo con su padre hoy. Bueno, no se sabe si el señor Mequetre realmente lo es. Claro que sí. Karen me dijo que está segura. Durante un tiempo él fue su único cliente. Y al menos Bach no supo que estuvo con su padre. Es mejor así. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar después de que Bach descubrió lo que hace su madre? Ahora sí perdí para siempre el afecto de mi hijo. Todo es tan reciente, Karen. Ten calma. ¿Cómo voy a tener calma? Traté de hablar con él, pero Bach no quiso oírme. Pero también, ¿qué le iba a decir? ¿Cómo explicarle que su madre es una...? No te culpes tanto. Tuviste motivos para esconder la verdad. Tratabas de protegerlo de una realidad que es muy difícil de entender, sobre todo para un niño. ¿Eso crees? Claro. Hiciste lo que consideraste correcto, por amor a tu hijo. Tal vez aún sea muy joven para entender tu postura, pero no te rindas, amiga. Pero si él me rechaza... Vas a insistir, de nuevo y de nuevo, hasta que él entienda que tu amor por él es mucho mayor que cualquier orgullo, mayor que todo. Él es tu hijo, tú eres su madre y siempre lo serás, Karen. Él es solo un niño. Es normal que esté así. Tienes razón. Debo intentarlo. Eso. Ahora ve con él y dile cuánto lo amas y lo importante que es para ti. Iré. Y si amos pregunta, dile que... Dile que... Mira, dile la verdad. Dile que fui a hablar con mi hijo. Así se habla. Y Amos no te va a buscar con la casa cerrada. Es la única ventaja de que el agua se haya convertido en sangre. Muchas gracias, Zafira. ¿Quieres decir que fue Moisés quien transformó las aguas del Nilo? Y Kenny me contó que le ordenó a su hermano que extendiera su cayado. Y el río se volvió sangre. Ay, por los dioses. ¿Está haciendo todo esto para que el rey les permita adorar a su dios? Parece que sí. Ay, pero ¿por qué el soberano no les concede eso a los hebreos? ¿No sería más fácil que pasar por lo que estamos pasando? ¿Y después qué van a pedir? Los esclavos no pueden darle órdenes al señor de las dos tierras. Y también creo que esto se ha convertido en un enfrentamiento personal entre el rey y Moisés. No es la primera vez que ellos pelean. ¿Hubo otras veces? Los dos casi se mataron por causa de la reina. Ella fue prometida de Moisés. No me digas. ¿Y estaban enamorados? Mucho. Pero terminaron porque él ya quería defender a los esclavos en aquella época. Después de que el príncipe mató a ese oficial egipcio, tuvo que huir. Y ella acabó casándose con el rey. Moisés es un hombre fascinante. Cuidado con esa fascinación, Radina. Además de haberse convertido en enemigo del soberano, mi señora también es bastante celosa con sus afectos. ¿Por qué estás diciendo eso? La reina y... Yo solo sé que Moisés aún le afecta mucho a la reina. Mamá, tengo sed. Ay, hijo... Moisés realmente está decidido a sacar a su pueblo de Egipto. Esta plaga, en el fondo, es una manera que el dios de los hebreos encontró para forzar a Ramsés a ceder. Dejar a los egipcios sin agua realmente hará que el rey lo piense dos veces antes de desafiar a Moisés nuevamente. Sí, lo que sería natural. No hay quien pueda sobrevivir sin agua por mucho tiempo. Pero es cierto que Ramsés es orgulloso y prepotente. Él no se va a dar por vencido tan rápido. Oí comentar que él mandó llamar a dos magos muy poderosos a palacio. Encantadores que usan las ciencias ocultas. Janis y Jambres, seguramente. Esos mismos. ¿Los conoces? Sí. Recuerdo que en la época de mi padre ellos fueron expulsados del templo por no seguir los rituales de acuerdo con las orientaciones de los sacerdotes y por invocar a los muertos para interferir con los vivos. ¡Qué absurdo! ¿No fue algo serio? Sí, pero después dijeron estar arrepentidos y los aceptaron de nuevo. Pero yo no creo en la sinceridad de ellos. Hicieron lo que era necesario para ser perdonados, pero son hombres sin escrúpulos. ¿Y hasta dónde llega su poder? ¿Crees que puedan amenazar a Moisés de alguna forma? No lo sé. Yo espero que no, pero...
Yo no confío ni un poco en esos dos. Si no tenemos agua, beberemos vino. No es tan simple, Ramsés. ¿Cómo vamos a bañarnos? ¿Y nuestra ropa? En la cocina la situación es grave. No podré atender al rey por mucho tiempo. No hay agua para cocinar, para lavar los utensilios. Entonces tampoco podrás preparar un nuevo banquete para la familia hebrea de Moisés. ¿No, Gaiji? ¿Pensaste que no lo sabría? ¿O pensaste que estaría contento de saber que tomaste comida de mi cocina para enviársela a quienes se enfrentan a Horus vivo? Perdón, soberano. Solo estaba atendiendo. Una solicitud de la princesa, lo sé. Resulta que la única persona a la que le debes obediencia en este palacio es a mí. ¿Fui claro? Sí, señor de las dos coronas. Clarísimo. Perdóneme. Esta vez estás perdonado. Espero que no se repita. Le juro que no se va a repetir jamás. Eso espero. Por tu bien. Me agradas, Gaiji. Y aún más tus recetas. Odiaría tener que buscar un nuevo cocinero para mi palacio. Gracias, soberano. En cuanto al agua, no te preocupes, todo volverá a la normalidad. Ya tomé las medidas necesarias. Te puedes retirar. Con permiso. ¿Qué medidas son esas? Janes y Jambres encontrarán la forma. ¿Y si no la encuentran? ¿Y si no saben qué hacer? Mi padre podría... Maser tiene sus limitaciones, Nefertari, y en este momento necesito hombres capaces de hacer lo necesario. Disculpa. Es que este asunto me saca de quicio. Aún más cuando pienso que Moisés podría estar entre nosotros y prefiere insistir en esta provocación. ¿No vas a ceder, o sí? Claro que no. Si su intención es medir fuerzas, yo voy a mostrarle quién es el más fuerte. Gracias a esa linda fuente podremos continuar cuidando a los enfermos. Sí, y con las obras suspendidas nadie más se lastimará. Tal vez ahora la gente tenga suficiente tiempo para recuperarse. ¿Qué es lo que te preocupa, hijo? ¿La princesa Genudmiri? Es impresionante cómo me conoces tan bien, aunque haya estado lejos por tanto tiempo. Entonces, acerté. Mi miedo es que Ramsés vuelque su furia contra su hermana. Él sabe que mi madre adoptiva me ama y también sabe cuánto la amo. Sería una buena manera de atacarte. Me gustaría mucho protegerla, pero aún no sé cómo. Y no solo a ella. Uri, Ur, Leila, Gaiji, todos en el palacio. Personas que me ayudaron mucho y que sufrirán por culpa de la necedad de Ramsés. Creo que no hay nada que puedas hacer, hermano. O tal vez sí. Pedirle a Dios que los proteja. Leila podría venir a vivir a la villa con su marido y su suegro. Claro, como lo hizo Bezalel. ¿Y Ur dejaría a la princesa? ¿Ella no podría venir con él? Creo que Ramsés jamás permitiría que mi madre egipcia dejara el palacio. Y pensar que ahora todos están sin agua. Ana también debe estar sufriendo. Y va a pedir a la tía Miriam que le avise que tenemos una fuente limpia aquí en la villa. No sé si sea una buena idea. Sí, entiendo la preocupación de Caleb. Podríamos avisarle que tenemos agua, pero con mucha cautela. Si el faraón descubre que tenemos agua, es capaz de mandar confiscar la fuente y todos seremos perjudicados. Por ahora es mejor que ese tema no llegue a oídos del faraón. ¿No son lindas? ¿Y esta piedra azul? De seguro harás una joya linda, Bezalel. No tanto como mi túnica. Voy a casa de Aarón a ver si hay novedades. No tardes. Shalom. Shalom. Estas piedras más grandes sirven para adornar. Esa... No, voy a usar estas dos. Y las otras. Y estas voy a usarlas para otra parte. La ponemos aquí para ya no revolverla. ¿Karen? Abigail. Pasa. ¿Ya sabes lo que pasó? Sí. Lo siento mucho por Bak y por ti. ¿Y él cómo está? Completamente destrozado. Avergonzado. Le mentimos toda la vida. La culpa es mía, Abigail. Ustedes solo hicieron lo que les pedí. La gran responsable del dolor de mi hijo soy yo. Solo quiero que sepa cuánto lo amo.
¿Puedo hablar con él? No sé si él vaya a querer. Está un poco renuente. Y con toda razón. Sé que no soy un ejemplo como madre, que lo avergoncé. Pero no puedo. No puedo renunciar a él. ¿Puedo al menos intentarlo? Claro. Oliav. Sí. Ve a llamarlo, por favor. Claro. Karen, estás haciendo lo correcto. Estás nerviosa. Te voy a dar un vaso con agua. ¿Ustedes tienen agua? Sí, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Estaba preocupada por eso. El agua de la casa... Bach no está. ¿Qué? Lo busqué por toda la casa. Creo que huyó. Su ropa tampoco está en el cuarto. No, mi hijo solo a esta hora. No. Calma, calma. Él no tiene a dónde ir. Vamos a encontrarlo. Yo voy a ir a buscarlo. Yo voy contigo. ¿Y si algo malo le pasa? Calma, no va a sucederle nada. Bach debe estar destrozado y solo. Él preguntaba por las mujeres de la casa de Zenet. Tenía curiosidad, pero nunca imaginaría que su propia madre... ¿Dónde se habrá metido ese niño? ¡Bach! 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 ¿Dónde está Karen? Fue a ver a su hijo. ¿Otra vez? ¿Cuál es el problema? La casa está cerrada. El muchacho está sufriendo. No creas que me olvidé de ti. Tuviste buena suerte porque estamos cerrados. Pero en cuanto todo vuelva a la normalidad... ¿Crees que eso pasará? Yo aún no sé qué pasó con el agua. ¿Tú sí? No sé, pero no puede durar para siempre. Y en cuanto la casa reabra, no escaparás de Mequetre. Él ya no me ha buscado. Él puede ser paciente, pero yo no lo soy. Estoy perdiendo oro. Estás empezando a causarme pérdidas. ¿Qué sucede? ¿Por qué esa cara? ¿Esto aún es vino o también se volvió sangre? Ah, es vino. ¿Estás temblando? Por poco pierdo mi empleo, o peor, mi vida. ¿De qué estás hablando? El rey descubrió que le di comida a la princesa para que le llevara a los hebreos de la villa. Papá, ¿y ahora? Esta vez fui perdonado. Pero la próxima... Gaiji, ¿y si vuelvo a la villa a ver si allá también falta el agua? No me pidas comida esta vez, Leila. Acabo de llevarme un regaño del rey por haberle ayudado a la princesa. Eso jamás se repetirá. Disculpa, no quería perjudicarte, amigo. Pero lo hiciste. Gracias a tu insistencia por ayudar a los hebreos. Ay, por los dioses, basta un solo día sin agua para que mi cocina sea este caos. ¡Quítate! Leila... Si lo que está sucediendo es un acto de Dios, ¿cuánto tiempo crees que esta situación pueda durar? No tengo la menor idea, Chivale. ¿No van a hacer nada? ¡Yo tengo sed! ¿Acaso quieren que beba sangre?
Los dioses me pidieron que le trajera esto a la madre de la reina. Agua. Fresca. ¿Cómo la conseguiste? En la villa de los hebreos. ¿No se volvió sangre? No. Y creo que al faraón le gustaría saberlo. Le encantaría. Antes de llevarle la noticia al rey, ¿puedo saciar mi sed? ¿Qué es esto? ¿Tratas de engañarme? ¿Quieres hacerme beber sangre? ¿Sangre? ¡No! Pero era agua. La saqué del pozo y estaba limpia. Todos en la villa la bebieron. Tú me estás mintiendo. Claro que no, ¿por qué haría eso? Vamos. Quiero ir al pozo de los hebreos para verlo con mis propios ojos. Entonces el faraón rompió de una vez con Moisés. Sí. La última vez que estuvimos en el palacio. Bueno, era de esperar que eso sucediera. Sí, pero esta situación tiene a Moisés muy triste. En el fondo está siendo muy difícil para él. Me lo imagino. Fueron criados juntos. Confieso que me hubiera gustado ver la cara del faraón cuando las serpientes del sacerdote fueron devoradas. Ay, eso también me hubiera gustado. No fue una buena cara, se los aseguro. Ramsés no está acostumbrado a perder. Sobre todo con la nueva señal de Dios. Debe estar aún más furioso. Desde luego. Por lo menos aquí en la villa no lo sufrimos. ¿Y los egipcios? Es imposible pasar tanto tiempo sin agua. Yo crucé el desierto. Sé muy bien eso, mi amor. ¿No sería más fácil dejarnos ir? Claro. Si el faraón no tuviera el corazón tan duro. ¿Te dije? Cuando la tomaste estaba buena para beber. Y cuando la pasaste al barrio egipcio, se convirtió en sangre. Extraordinario. Ese dios tuyo le lanzó la maldición a los egipcios y está protegiendo a su pueblo. Sí, es lo que parece. ¿Y ahora qué harás? Primero voy a saciar mi sed. Después iré a hacerle una visita a mi yerno. Buena para beber. Y cuando la pasaste al barrio egipcio, se convirtió en sangre. Extraordinario. Ese dios tuyo le lanzó la maldición a los egipcios y está protegiendo a su pueblo. Sí, es lo que parece. ¿Y ahora qué harás? Primero voy a saciar mi sed. Después iré a hacerle una visita a mi yerno. Rinde frutos nuestra alianza. Espero que continúe así y poder recuperar la vida que tenía antes. Ay, es lo que más deseo. Que las cosas vuelvan a ser exactamente como eran. Ahora puedes irte. Voy a hablar con el rey. Después me cuentas cómo te fue. Thank you.
quieres? Ya sabes. Hablar con mi hija, la reina. Dile que tengo información más importante que la de ayer. ¿Qué información? No te interesa. Pensándolo bien, esta vez quiero hablar directamente con el rey. Realmente estás loca. Imagina si voy a molestar al rey. No pierdas tiempo. Lo que tengo que decir es muy importante para el reino. El rey puede arrepentirse de no irme. Y tú más, por no darle mi recado. Dice que tiene información importante para el reino. Y que si usted no la recibe, se va a arrepentir. ¡Echa a esa mujer de aquí! Y si llega a insistir, muéstrale la espada. Y amenaza con matarla. Así lo haré, soberano. Ay, ya no aguanto más. Creo que alguien aquí necesita dormir, hijo. Ya voy. Pero antes quisiera... ¿Qué sucede? ¿Qué quería Ikeni? Tu madre, perturbando nuevamente. Solo que esta vez ella quería hablar conmigo. ¿Tu madre? ¿Tu madre, mamá? No, hijo, es solo esa loca que insiste en andar por la ciudad diciendo que es madre de la reina, pero ahora ella, imagínate, quiere hablar conmigo. ¿Por qué no manda a matar de una vez esa loca? Eso fue lo que hice. ¿Qué? Calma. Solo le pedí a Ikeni que le mostrara la espada y la amenazara en caso de que insista. Ahora vete a dormir, hijo. Mañana tienes entrenamiento temprano. Ya voy. Pero antes me gustaría saber cuándo tendremos agua de nuevo. No aguanto más beber jugo de granada sin agua, mamá. Su sabor es muy fuerte, es horrible. Todo se resolverá pronto con la llegada de los magos, hijo mío. Aguanta un poco más. Aguantaré solo hasta mañana. ¿Crees que haces bien al no recibir a mi madre? Lo que dijo sobre Genudmire era verdad. ¿Y si ella tiene alguna información valiosa? Puede ser. Pero no admito exigencias. ¿Por qué solo quiere hablar conmigo? Si Yunet no fuera tu madre, ya estaría en el mundo de los muertos hace mucho. ¿No tienes curiosidad de saber lo que ella quería? Claro. Pero mantengo el respeto por la divinidad del rey por encima de todo. La verdad es que todavía estoy confundida sobre lo que siento por mi madre. Una mezcla de odio con pena, con afecto. Es exactamente lo que estoy sintiendo por Moisés. Tú fuiste un guerrero. Enséñanos a luchar. No tenemos miedo. Y yo creo en su ferocidad y valor, pero nadie se vuelve soldado de la noche a la mañana. Entonces, ¿estamos atrasados para comenzar nuestro aprendizaje? Ustedes dicen todo eso como si participar en una batalla fuera algo divertido. Cuchillos, espadas y lanzas pueden quitar más vidas en un solo día que años de esclavitud. Por eso mismo tenemos que comenzar a aprender a usarlas. Para defendernos. Sí, todo a su tiempo, muchachos. Por ahora no será necesario enfrentar a ningún ejército. La batalla de Ramsés será con Dios. Y pronto él se dará cuenta de que ni los soldados mejor entrenados serán capaces de derrotar a aquel que creó todas las cosas. Exacto. Y pronto seremos libres por el poder del Señor. Aún así, cuando salgamos de Egipto encontraremos pueblos enemigos en el camino. Es muy posible, Nadav. Yo no sabía esa parte. ¿Qué enemigos? Imaginen que esta mesa es un mapa. Aquí está Egipto. Al norte está el camino al mar, uno de los más peligrosos ya que está controlado por los filisteos. Enemigos de Egipto y de cualquier pueblo que se atreva a cruzar sus tierras. Al este está el Mar Rojo que tendremos que rodear para llegar al camino de Horus, donde enfrentaremos a los soldados del faraón que están en campamentos cuidando las rutas comerciales. Pero rodeando el Mar Rojo por el sur no enfrentaremos a tantos enemigos, aunque al mismo tiempo tendremos que enfrentar otros peligros del desierto. Sin mencionar a los enemigos que encontraremos al llegar a Canaán. Seguramente nuestra tierra está ocupada por otros pueblos que no aceptarán perderla tan fácilmente. Este silencio quiere decir que ya no están dispuestos a pelear. Por lo visto no será fácil. Por eso mi insistencia. ¿Cómo vamos a defendernos si no sabemos tácticas de guerra? No tenemos armas en la villa, Nadav. ¿Cómo nos defenderemos de un ataque? Calma, muchachos. Dios proveerá. Él ya tiene un plan. Tengamos fe. Hace muy poco tiempo yo no hubiera creído que saldríamos libres de Egipto. Parece un sueño. Pues créanlo, está muy cerca de suceder. Solo debemos esperar la reacción de Ramsés. A los efectos de un río sin vida y una ciudad sin agua. Lo mejor es concentrarnos en ganar.
una batalla a la vez. El rey no va a recibir. ¿Pero le dijiste que tengo información? Sí, ahora vete. ¿Me explicaste que son...? Tengo órdenes de matarte si insistes. Me voy. Pero el rey perdió la oportunidad de evitar un enorme sacrificio para todos en este palacio. Para toda la ciudad. Se va a arrepentir. ¡Fuera de aquí! ¡Rápido! Sí. Esta vez no tuviste mucha suerte. Me tendrán que implorar de rodillas para que vuelva. Quien viva lo verá. Si algo le sucede a Bak, nunca me lo voy a perdonar. Todo fue culpa mía. Tomé las peores decisiones en mi vida. Yo era una jovencita cuando Amos me encontró trabajando en la plantación. Y yo me dejé engañar con sus promesas de lujo y riqueza. Mi padre era un hombre rudo y sin corazón. Él estaba feliz cuando me fui de casa. ¿Pero y tu madre? Falleció. Ni me acuerdo de ella. Cuando me embaracé, yo me llené de esperanza. Creí que todo sería diferente. Pero Meketre nunca aceptó su paternidad. Y eso me dolió mucho. Pero no puedo culparlo. Es por eso que quise que él viniera aquí a vivir con ustedes. Para que supiera lo que es tener una familia de verdad. Bak es una bendición para nosotros. Y yo soy una maldición en su vida. No digas eso, Karen. Olvida el pasado. Lo importante son las decisiones que vas a tomar de ahora en adelante. Puedes venir a vivir aquí. No tenemos mucho que ofrecer, pero lo poco que tenemos lo compartimos de corazón. ¿Verdad, Débora? Sí, puedes volver a empezar, Karen. Tengo miedo. Amos es un hombre peligroso. Sé muchas cosas sucias sobre él. Él vendría a buscarme. Pero tengo algunos ahorros y... tal vez huya lejos de aquí. ¿Una mujer y un niño solos? Eso sería muy arriesgado. Ay, no sé qué hacer. Traté de proteger a mi hijo y acabé haciéndole sufrir aún más. Pero yo amo a Bak. Ustedes tienen que creerme. Claro que lo amas. ¿Quieres un poco más de agua? Aún entiendo por qué tienen agua limpia. Dios protegió la fuente de la villa. ¿Pero solo aquí? Nuestro pueblo no aguantaba más tantos años de sufrimiento y esclavitud. Así que clamamos a Dios por un libertador. ¿Y fueron escuchados? Sí. El faraón está siendo confrontado. Y él no quiere dejarnos partir. Por eso Dios convirtió el agua de los egipcios en sangre. Para obligarlo a ceder. Pronto seremos un pueblo libre y regresaremos a nuestra tierra. Y Bak y tú pueden venir con nosotros. Somos muchos, estarán protegidos. Si Bak me acepta, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Busqué por todas partes. Oliab y yo nos separamos. Tal vez se lo encuentre. ¡Bak! Ay, Bak, ¿dónde estás? ¡Bak! 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 Gracias a Dios te encontré. ¿Estás bien? Si vienes a llevarme de regreso, pierdes tu tiempo. Imagino el dolor que debes estar sintiendo, Bak. ¿Tú lo sabías? Lo sabía, Bak. Sí, lo sabía. Lo siento mucho. ¿Ves? No solo mi madre me mintió. Tienes razón. Perdóname, Bak. Pero entiende que lo hicimos para protegerte. Yo siempre confié en ti. Eres como un hermano para mí. Aún lo soy, Bak. No, ya no. Vete, déjame solo. Bak, espera. Yo sé que es difícil ver la realidad y entender que el mundo no es un juego. Que los adultos tienen muchos problemas.
y que existe tanta maldad en el mundo. Solo tratamos de protegerte, Buck. ¿Cómo mi madre pudo hacer algo así? Nunca voy a entenderlo, Liam. Nunca. Tu madre debe haber tenido sus motivos. Pero al margen de eso, yo he visto cuánto te ama y cuán arrepentida está. Preferiría no haber tenido madre. No digas eso, Buck. Ni lo pienses. Yo puedo ponerme en tu lugar. Sé bien que debes estar avergonzado, herido, enojado, incluso conmigo. Tal vez en tu lugar yo hubiera hecho lo mismo. Hubiera salido por ahí solo, sin rumbo. Buck, yo te entiendo. Te entiendo de verdad. Pero el dolor... Yo tenía tu edad cuando mi madre murió. Y sufro por eso hasta hoy. Todos los días cuando me voy a acostar a dormir, ella ya no está. Ya no está para darme un abrazo, para contarme una historia o para decirme nada. Ella se quedaba ahí mirándonos a mí y a Débora. Ella no sonreía. Es alguien en el mundo, Buck, que te ama tanto, que vive por ti. Me hace tanta falta mi madre. Haría cualquier cosa por tenerla de vuelta en mi vida, Buck. Ella puede haberse equivocado, pero Karen es tu madre. Dale la oportunidad de tratar de arreglar las cosas. No te pierdas eso. O te puedes arrepentir por el resto de tu vida. ¿Qué dices? ¿Vuelves a casa conmigo? ¡Despierta! ¿A dónde fuiste? Estaba con Junet. Ella trató de hablar con el faraón, pero la echaron del palacio. Mejor olvida esa loca antes de que... Ella dice que el rey le va a implorar para que vuelva a vivir en ese palacio. ¿Y tú le creíste? Yo ya no sé en qué más creer. ¿Y qué le iba a contar? Que hay agua pura en la villa. ¿Ah, sí? ¿Para que vengan a llevarse nuestra agua? Lo que más importa ahora no es el agua, Vina. Es conquistar la confianza del faraón. Bueno, y de cualquier forma, ellos no pueden llevarse nuestra agua. Vina, cada vez que sale de la villa, el agua se convierte en sangre. ¿Estás hablando en serio? Yo Cabed estuvo aquí en la casa. Ah, se vino a hablar de Moisés y Aarón. Yo quiero que... No, no vino a hablar de ninguno de los dos. Vino a hablar de Zafira. ¿Hablar qué de Zafira? Se enteró de que tú acosabas a mi hermana. Que ella no tiene la culpa de nada. Y que el canalla eres tú. Ya te dije que ese asunto murió. No quiero hablar más aquí adentro. ¡Para mí no se acabó! Y hay más. Ella dijo que va a sacar a Zafira de la casa de Zenet. ¿Qué dices? ¿Qué escuchaste? Buck puede estar en peligro. Voy a buscarlo también. Buck, estábamos tan preocupados. Gracias a Dios. ¿Dónde estabas, Buck? Te buscamos por todas partes. Lo encontré en un callejón escondido. Está bien. Hijo, si algo te hubiera sucedido. ¿Qué estás haciendo aquí? Hijo, necesito hablar contigo. No tengo nada de qué hablar. Quiero estar solo. Buck aún está muy enojado, avergonzado. Estará bien, solo necesita tiempo. Tal vez mañana te reciba mejor. Sé paciente. No, no puedo dejarlo para mañana. ¿Les molestaría si voy a hablar con él? ¿Me lo permiten? Claro. Puedes pasar. Gracias. Dije que quería estar solo. No, ya te dejé solo mucho tiempo. Me dejaste porque quisiste. Eso no es verdad. Deja de mentirme. ¿O me vas a decir que fuiste a trabajar a ese lugar obligada? Exhibiéndote ante esos hombres. Yo siempre tuve una vida muy dura, Buck. Mi madre murió pronto. Y mi padre, digamos que no era un hombre cariñoso. Bebía mucho. Me golpeaba. Yo tuve que sobrevivir, hijo. Yo era joven, ingenua. Y cuando me invitaron a ganarme la vida bailando, yo pensé que era solo eso. Yo no sabía dónde me estaba metiendo. ¿No podías haber hecho otra cosa? Claro.
Pero cuando me di cuenta del gran error que había cometido, ya era tarde. Sé que no justifico mis actos, mis mentiras. Pero solo te pido que me perdones, hijo. Yo te amo, Buck. Eres la cosa más importante en mi vida. Yo no quería que pasaras por esto, hijo. ¿Y mi padre? ¿Al menos sabes quién es? Sí. ¿Entonces no murió? No. ¿Lo ves? Más mentiras. ¿Y cómo puedes saber que es mi padre? Él fue el gran amor de mi vida. El único hombre al que amé. No hay mentira en eso, es la más pura verdad. ¿Quién es? Dime. No puedo. ¿Por qué no? Tengo derecho a saber. Él tiene otra familia. Te prometo que te voy a contar. A su tiempo. ¿Está bien? ¿Es en serio? No te voy a mentir nunca más. Voy a hacer todo bien esta vez. Abigail me contó lo que está pasando con los esclavos. Me dijo que los hebreos eran un pueblo libre. ¿Tú también crees eso? Pues entonces, si me aceptas, si me das una oportunidad, te juro que dejo todo y me iré muy lejos con ustedes para que comencemos una nueva vida. ¿Harías eso? Sí. Es lo que más quiero. Nada es mayor que mi amor por ti. ¿Qué dices? Prometo que nunca más te dejaré. Déjame ser tu madre. ¿Qué haremos mañana? Sí, porque no podremos fabricar ladrillos con sangre. Lo mejor por hacer es presentarse en el trabajo, normalmente. Voy a aprovechar para llevar agua a los enfermos. Bueno, ahora vamos a dormir, que ya es tarde. Sí. Buenas noches a todos y que Dios los bendiga. Buenas noches. ¿Hasta cuándo el río seguirá siendo sangre, tío? ¿Dios dijo cuánto duraría la plaga? No. Pero creo que será el tiempo suficiente para que Ramsés se convenza de que lo mejor que puede hacer es dejar partir a nuestro pueblo. ¿Y si continúa negándose? En ese caso, los egipcios sufrirán por su intransigencia. Resta saber cuánto tiempo aguantarán sin agua. Buenas noches. Buenas noches. Maestro, ¿cómo vamos a limpiar las estatuas si no hay agua? A los dioses puede no gustarle. Solo les pasaremos un lienzo limpio si mutilaremos las ofrendas y los rezos. ¿Qué crees que estás haciendo? Quería comer una fruta, maestro, para saciar mi sed. No comas las frutas consagradas a los dioses. ¿Podemos iniciar las libaciones? Aún no tenemos agua en palacio, soberano. Podemos hacer las ofrendas y los rezos, pero no podemos... ¿Qué sucede, Pacer? ¿No basta el momento delicado que estamos viviendo? ¿Vas a menospreciar los rituales sagrados? ¿Tú, mi sumo sacerdote? No, de ningún modo, señor. Estoy harto de tus disculpas, Pacer. ¿Y Janes y Jambres por qué no han llegado? No tardan en llegar, soberano. Haremos las libaciones cuando ellos estén en palacio y nuestro problema será solucionado. Y ahora, maestro, ¿qué hacemos? Haremos nuestras oraciones, Imut. Y que los dioses nos protejan. ¿No cree que les moleste que hagamos eso sin tomar un baño? Papá, los siervos volvieron y dicen que el río continúa en sangre. Los peces están muriendo y parece que el olor es insoportable. No es posible continuar así. Solo tengo vino y jugo de melón, que es lo único que puedo hacer sin agua. Ni jugo de granada puedo hacer. ¿Qué le voy a servir al soberano? Calma, papá. El rey sabe que no es tu culpa. Pero es mi responsabilidad proveer la comida de palacio, hijo. ¡Nunca! ¡Nunca he fallado! ¡Mira este lugar!
No hay agua para lavar las ollas, para cocinar. ¿Cómo puedo tocar las cosas con las manos sucias? El rey debe hacer algo por el equilibrio cósmico antes de que sea muy tarde. Calma, papá. Calma, no podemos hacer nada. No hay nada por hacer. Ya les dije que no hay agua para baño, para nada. Usen aceites, perfumes. Es lo único que hay ahora y por favor, vuelvan a sus quehaceres. La situación está difícil, ¿no, Karoma? Solo espero que el dios Apis resuelva esto pronto, porque las mujeres se están poniendo histéricas sin baño. Sin mencionar la sed, claro. Al menos las reservas de vino y cerveza de palacio nos han ayudado. Las siervas no pudieron lavar la ropa de la reina. No te preocupes. Aún tiene ropa limpia, gracias a los dioses. Qué bueno. Me pidió que buscara unos peines nuevos que llegaron. Ah, sí, sí. Están en el baúl. Puedes tomarlos. Karoma, ¿qué haremos? Es lo que todos me preguntan y no sé qué responder. El palacio es un caos. Como si no bastara lo nerviosa que está la reina por lo que Moisés ha hecho, su madre decidió reaparecer. ¿Junet? ¿Ella estuvo en el palacio? No debía comentarlo, pero estuvo en los portones y pidió hablar con el rey. ¿Y el rey la recibió? No. Te veo luego. Debo atender a mi señora. ¿Quién es Junet? Es la madre de la reina. Fue expulsada de palacio. ¿Expulsada? ¿Por qué? ¿Qué hizo? La lista es larga. Mamá, ¿cuándo habrá agua? Ay, hijo, no lo sé. Ven acá. No te puedo dar un baño, pero puedo pasarte un poco de aceite. No quiero, tengo sed. ¿Qué vamos a hacer si el agua del Nilo sigue contaminada? No sé, hija. Vamos a acabar muriendo de sed, de hambre. Pronto no tendremos nada que comer. Dios nos tiene que ayudar, tengamos fe. Ahora tenemos que irnos, la señora Thais nos espera. ¿Qué pasa? Esto es extraño. Si le clamamos a Dios, él no nos iba a desamparar. Por lo menos no a su pueblo. ¿Y si vamos a la villa a ver cómo están? ¿Crees que por allá tampoco tengan agua limpia? Nada de eso, hija mía. A tu padre no le gustará. Por favor, mamá. Por lo menos vamos a revisar la fuente. ¿En serio piensas? No cuesta intentar. Ah, de nuevo. No sé qué tiene Phineas que anda tan incómodo. Puede ser dolor de estómago. Te voy a mostrar cómo se hace un masaje que hará que se ponga bien enseguida. Shalom, hermano. Shalom, hermano. Siéntate. Entonces, ¿alguna novedad? Ninguna. El agua de la villa continúa limpia y el Nilo lleno de sangre. ¿No deberíamos ver si el rey cambió de opinión? Lo dudo mucho. Ramsés es testarudo. Tal vez necesite más tiempo para admitir que no puede luchar contra nuestro dios. Sí, tienes razón. Es mejor esperar un poco. Los muchachos fueron al trabajo, pero volverán pronto. Es una pena no ver la cara de Apuque obligado a darle el día libre a los esclavos. Tienes que hacer algo pronto. ¿Qué quieres que haga? No sé.
Pero no podemos vivir así. Papá, tengo sed. ¿Puedo beber vino? ¡Claro que no! El vino no es para los niños. Señora, trajimos agua. ¿Agua? ¿Dónde la encontraron? En la Villa de los Hebreos. ¿Entonces el agua de la Villa de los Hebreos no está contaminada? No, señor. Su pozo sigue limpio. ¡Gracias a los dioses! ¡Por favor, sirvan ya! ¡Eso es sangre! Papá, ¿qué está pasando? No entiendo. Estaba limpia. Nosotras bebimos. ¿Cómo es posible? No sé. Pero créanme, llenamos las jarras con agua pura en la Villa de los Hebreos. Pero cuando la sacaron de allá... Se transformó en sangre. Estoy impactada. ¿Es una maldición? Debo salir. ¿A dónde vas, mequetre? Mamá, ¿podemos ir a beber a la fuente de los esclavos? Me muero de sed. Yumé trató de hablar con Ramsés. Fue lo que Karoma me dijo, pero ella no fue recibida. ¿Pero qué es lo que podría contarle al rey? No sé, princesa, pero creo que debe ser algo sobre Moisés. ¿Qué será? Estoy tan angustiada por no tener noticias, por no saber lo que está sucediendo en la villa. Apenas tenían que comer y ahora sin agua. ¿Cómo estarán? ¿Qué quieres? Te voy a explicar. Entra. Sin las aguas sagradas del Nilo, maestro, no tendremos pócimas. Las pócimas son el menor de nuestros problemas, Imut. Sin el Nilo, Egipto ni siquiera existiría. Es verdad. Es muy grave lo que está sucediendo, Simut. No es solamente el agua del Nilo, sino toda nuestra subsistencia. Toda y cualquier forma de vida depende de él. Peces, plantaciones, animales. Nada resistirá. ¿Quiere decir que si el río muere, nosotros también morimos? ¿Sumo sacerdote? Sí. Los magos Janes y Jambres ya llegaron al palacio. ¡Ay, nuestros problemas están resueltos, maestro! Perdón, se me escapó. Muchas gracias por avisar. Ahora estaremos con ellos. Vamos. Vamos, Simut. Vamos a recibirlos y a llevarlos con el rey. ¿Puedo ir también? ¿En serio? Claro, Simut, pero rápido, antes de que me arrepienta. Y por favor, no causes líos. No quiero que te metas en problemas con esos magos. ¿Cómo vamos a trabajar así? Me limpié las manos con aceite y se me resbalan las herramientas. Tengo sed. No me he bañado. ¿Los interrumpo? De ningún modo. Necesito ir al depósito a buscar algunas piedras, con permiso. ¿Algún problema con Ori? Está un poco nervioso, como todos nosotros en esta situación. Ni lo digas. No sé hasta cuándo aguantaremos. Y para empeorar aún más, Leila me contó algo que me dejó muy preocupada. ¿Qué? Yunet trató de ser recibida por Ramsés. ¿Por el rey? ¿Pero ella no ha perdido su soberbia? ¿Qué quería con él? No lo sé, pero no me está gustando nada de esto. Y es la segunda vez. Después de todos estos años, ella está buscando este acercamiento justo ahora. Estoy segura que tiene algo que ver con Moisés. Yunet quiere hacerle algún mal a mi hijo. Es muy posible. Ella debe querer aprovecharse de la situación para obtener algún beneficio. Tengo tanto miedo, Ur. Esa mujer me odia. Yo lo vi en sus ojos. Ay, me dan escalofríos de recordarlo. Calma. Aquí en Palacio está segura. La situación en el río sigue igual, soberano. Por ese motivo, la fabricación de ladrillos y en consecuencia las obras continúan paralizadas. Esto es inadmisible. Padre,
¿Cree que sea posible que los esclavos contaminaran nuestra agua para no tener que trabajar? Con lo perezosos que son los hebreos, no me sorprendería que lo intentaran, pero no tienen la capacidad. No vamos a resistir mucho tiempo sin agua, esposo. Lo sé, mi amor. Ya tomé las medidas necesarias. Calma. La población ya comenzó a cavar en las márgenes del Nilo, pero no han podido obtener agua limpia ni en los pozos más profundos. Con su permiso, soberano, anuncio la presencia de los magos Janes y Jambres. ¡Finalmente! ¡Háganlos pasar! Estar ante Horus vivo. Nos dio mucho gusto que el amado Deptah haya solicitado nuestros servicios. Sean bienvenidos a Pi Ramsés. ¿Y entonces, será que son tan poderosos como dicen? ¿Al rey le gustaría ver una demostración? Claro que sí. Me agradaría mucho. Desaparecer de la presencia del rey. Nos estaba buscando, sacerdote. Ay, por los dioses, ¿qué fue eso? Me equivoqué, fui débil. La carne es débil. Caí en la tentación. Lo que Vina y tú hicieron fue muy cruel. Ya lo sé. Si no estuviera arrepentido, no estaría aquí. Pero aprendí la lección, tía. Nunca más haré algo parecido. Por favor, compréndeme. Fue un error humano. No merezco una oportunidad. Espero que tu arrepentimiento sea sincero. Y es sincero. Dios es testigo. Yo fui cobarde. Dejé que vine a culpar a Zafira por miedo. Miedo a que Datán me matara. Miedo a que Asir y el Cana crecieran sin padre. Muy bien, muy bien. Vamos a olvidar lo que pasó. Pero yo no pretendo dejar a Zafira desamparada. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a darle posada. No. No, si ella vuelve a la villa, todos sabrán la verdad y yo me... Esta conversación termina aquí hoy. Le pediré consejo a mis hijos y sabrás lo que hemos decidido. Soberano, anuncio la presencia de los magos Janes y Jambres. ¡Finalmente! ¡Háganlos pasar! Es un honor estar ante Horus vivo. Nos dio mucho gusto que el amado Deptah haya solicitado nuestros servicios. Sean bienvenidos a Pi Ramsés. ¿Y entonces, será que son tan poderosos como dicen? ¿Al rey le gustaría ver una demostración? Claro que sí.
Me agradaría mucho. Desaparecer de la presencia del rey. Nos estaban buscando, sacerdote. Ay, por los dioses, ¿qué fue eso? Me equivoqué, fui débil. La carne es débil. Caí en la tentación. Lo que Vina y tú hicieron fue muy cruel. Ya lo sé. Si no estuviera arrepentido, no estaría aquí. Pero aprendí la lección, tía. Nunca más haré algo parecido. Por favor, compréndeme. Fue un error humano. No merezco una oportunidad. Espero que tu arrepentimiento sea sincero. Y es sincero. Dios es testigo. Yo fui cobarde. Dejé que Vina culpara a Samira por miedo. Miedo a que Datán me matara. Miedo a que Asir y el Cana crecieran sin padre. Muy bien, muy bien. Que si el agua no vuelve a la normalidad, la obra para. No estoy preocupada por la obra, sino por la sed. Agradece a tu Dios por ella. O bebe sangre. Lo siento mucho, señores, pero no puedo atenderlos sin agua. Yo cuento con la comprensión de todos. Espero que la situación pronto se normalice. Ahora, por favor, si me permiten. Vaya. Realmente es lamentable. No es posible. Recemos para que la casa pueda reabrir pronto. Muchas gracias, señores. Sí. No puedo creer que volvimos temprano a casa. Pero hizo falta un milagro. Nuestro Dios es muy poderoso, tía. El faraón no podrá resistir a lo que sucedió hoy. Nadie puede pasar dos días sin agua en el palacio. ¿Dónde está Bak? ¿Ya ni siquiera pide de comer? Está allá adentro. No quiere comer. Está destrozado. ¿Qué pasó? Estaba bien por la mañana. Disculpen, no tuve tiempo de decirlo antes. Apenas llegamos, fuimos a la fuente a buscar agua. Y el asunto de que el agua se volvió sangre nos tiene muy alterados. ¿Por eso está destrozado? No, no. Bak vio a Karen bailando en la casa de Senet. ¿Qué? ¿Cómo dices? Él no podía entrar ahí. ¿Cómo pasó eso, tía? Karen vino aquí a buscarlo y salimos juntos. Me distraje en el camino cuando íbamos a buscar a los heridos y Bak desapareció. ¿Y no fuiste tras él, Abigail? No, no imaginé que iría a buscar a su madre. Esperen, no estoy entendiendo nada. La madre de Bak trabaja en una plantación, ¿no es cierto? Su trabajo en el campo es mentira, Bezalel. Ella inventó ese cuento porque no tuvo el valor de contarle la verdad a su hijo. Karen se gana la vida. Yo pero sé sí. Lo que las mujeres hacen en esa casa, tío. No quisiera estar en su lugar. De no ser por las amenazas del dueño de la casa de Senet, ella ya hubiera encontrado la forma de salir de allá. Ella ama a su hijo. Ella debió haberlo pensado antes de elegir esa vida. Karen es egipcia. Pudo salir adelante. Pedir ayuda. Estoy de acuerdo, Débora. Pero por desgracia eligió el camino más fácil. Pobre Bak. Él vive una mentira. También cree que su padre murió y no sabe que estuvo con su padre hoy. Bueno, no se sabe si el señor Meketre realmente lo es. Claro que sí. Karen me dijo que está segura. Durante un tiempo él fue su único cliente. Al menos Bak no supo que estuvo con su padre. Es mejor así. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar después de que Bak descubrió lo que hace su madre? Ahora sí perdí para siempre el afecto de mi hijo. Todo es tan reciente, Karen. Ten calma. ¿Cómo voy a tener calma? Traté de hablar con él, pero Bak no quiso oírme. Pero también, ¿qué le iba a decir? ¿Cómo explicarle que su madre es una...? No te culpes tanto.
Tuviste motivos para esconder la verdad. Tratabas de protegerlo de una realidad que es muy difícil de entender, sobre todo para un niño. ¿Eso crees? Claro. Hiciste lo que consideraste correcto. Por... Mi hijo solo a esta hora, no. Calma, calma. Él no tiene a dónde ir. Vamos a encontrarlo. Yo voy a ir a buscarlo. Yo voy contigo. ¿Y si algo malo le pasa? Calma. No va a sucederle nada. Debe estar destrozado y solo. Él preguntaba por las mujeres de la casa de Zenith. Tenía curiosidad, pero nunca imaginaría que su propia madre... ¿Dónde se habrá metido ese niño? ¡Back! 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 ¿Dónde está Karen? Fue a ver a su hijo. ¿Otra vez? ¿Cuál es el problema? La casa está cerrada. El muchacho está sufriendo. No creas que me olvidé de ti. Tuviste buena suerte porque estamos cerrados. Pero en cuanto todo vuelva a la normalidad... ¿Crees que eso pasará? Yo aún no sé qué pasó con el agua. ¿Tú sí? No sé, pero no puede durar para siempre. Y en cuanto la casa reabra, no escaparás de mi Ketri. Él ya no me ha buscado. Él puede ser paciente, pero yo no lo soy. Estoy perdiendo oro. Estás empezando a causarme pérdidas. ¿Qué sucede? ¿Por qué esa cara? ¿Esto aún es vino o también se volvió sangre? Haría cualquier cosa por tenerla de vuelta en mi vida, Buck. Ella puede haberse equivocado, pero Karen es tu madre. Dale la oportunidad de tratar de arreglar las cosas. No te pierdas eso. O te puedes arrepentir por el resto de tu vida. ¿Qué dices? ¿Vuelves a casa conmigo? ¡Despierta! ¿A dónde fuiste? Estaba con Junette. Ella trató de hablar con el faraón, pero la echaron del palacio. Mejor olvidé esa loca antes de que... Ella dice que el rey le va a implorar para que vuelva a vivir en ese palacio. ¿Y tú le creíste? Yo ya no sé en qué más creer. ¿Y qué le iba a contar? Que hay agua pura en la villa. ¿Ah, sí? ¿Para que vengan a llevarse nuestra agua? Lo que más importa ahora no es el agua, Vina. Es conquistar la confianza del faraón. Bueno, y de cualquier forma, ellos no pueden llevarse nuestra agua. Vina, cada vez que sale de la villa, el agua se convierte en sangre. ¿Estás hablando en serio? Yocabed estuvo aquí en la casa. Ah, se vino a hablar de Moisés y Aarón. Yo quiero que... No, no vino a hablar de ninguno de los dos. Vino a hablar de Zafira. ¿Hablar qué de Zafira? Se enteró de que tú acosabas a mi hermana. Que ella no tiene la culpa de nada. Y que el canalla eres tú. Ya te dije que ese asunto murió. No quiero hablar más aquí Pero adentro. ¡A mí no se acabó! ¡Y hay más!
Ella dijo que va a sacar a Zafira de la casa de Zenet. ¿Qué dices? ¿Qué escuchaste? Buck puede estar en peligro. Voy a buscarlo también. Buck, estábamos tan preocupados. Gracias a Dios. ¿Dónde estabas, Buck? Te buscamos por todas partes. Lo encontré en un callejón escondido. Está bien. Hijo, si algo te hubiera sucedido. ¿Qué estás haciendo aquí? Hijo, necesito hablar contigo. No tengo nada de qué hablar. Quiero estar solo. Buck aún está muy enojado, avergonzado. Estará bien, solo necesita tiempo. Tal vez mañana te reciba mejor. Sé paciente. No, no puedo dejarlo para mañana. ¿Les molestaría si voy a hablar con él? ¿Me lo permiten? Claro. Puedes pasar. Gracias. Dije que quería estar solo. No, ya te dejé solo mucho tiempo. Me dejaste porque quisiste. Eso no es verdad. Deja de mentirme. ¿O me vas a decir que fuiste a trabajar a ese lugar obligada, exhibiéndote ante esos hombres? ¿Qué medidas son esas? Hannes y Hambres encontrarán la forma. ¿Y si no la encuentran? ¿Y si no saben qué hacer? Mi padre podría... Bajar tiene sus limitaciones, Nefertari, y en este momento necesito hombres capaces de hacer lo necesario. Disculpa. Es que este asunto me saca de quicio. Aún más cuando pienso que Moisés podría estar entre nosotros y prefiere insistir en esta provocación. ¿No vas a ceder, o sí? Claro que no. Si su intención es medir fuerzas, yo voy a mostrarle quién es el más fuerte. Gracias a esa linda fuente podremos continuar cuidando a los enfermos. Sí, y con las obras suspendidas nadie más se lastimará. Tal vez ahora la gente tenga suficiente tiempo para recuperarse. ¿Qué es lo que te preocupa, hijo? ¿La princesa Genudmiri? Es impresionante cómo me conoces tan bien, aunque haya estado lejos por tanto tiempo. Entonces, acerté. Mi miedo es que Ramsés vuelque su furia contra su hermana. Él sabe que mi madre adoptiva me ama y también sabe cuánto la amo. Sería una buena manera de atacarte. Me gustaría mucho protegerla, pero aún no sé cómo. Y no solo a ella. Uri, Ur, Leila, Gaigi, todos en el palacio. Personas que me ayudaron mucho y que sufrirán por culpa de la necedad de Ramsés. Creo que no hay nada que puedas hacer, hermano. O tal vez sí. Pedirle a Dios que los proteja. Leila podría venir a vivir a la villa con su marido y su suegro. Claro, como lo hizo Bezalel. ¿Y Ur dejaría a la princesa? ¿Ella no podría venir con él? Creo que Ramsés jamás permitiría que mi madre egipcia dejara el palacio. Y pensar que ahora todos están sin agua. Ana también debe estar sufriendo. Y va a pedir a la tía Miriam que le avise que tenemos una fuente limpia aquí en la villa. No sé si sea una buena idea. Sí, entiendo la preocupación de Caleb. Podríamos avisarle que tenemos agua, pero con mucha cautela. Si el faraón descubre que tenemos agua, es capaz de mandar confiscar la fuente y todos seremos perjudicados. Por ahora es mejor que ese tema no llegue a oídos del faraón. ¿No son lindas? ¿Y esta piedra azul? De seguro harás una joya linda, Bezalel. No tanto como mi túnica. Voy a casa de Aarón a ver si hay novedades. No tardes. Shalom. Shalom. Estas piedras más grandes sirven para adornar. Esa... No, voy a usar estas dos. Y las otras. Y estas voy a usarlas para otra parte. La ponemos aquí para ya no revolverla. ¿Karen? Abigail. Pasa. Ese. Karen. Espera, Karen, háblame. Ese niño que estuvo aquí, ¿acaso era...? Era mi hijo, Zafira. No sé cómo, pero él lo descubrió todo. Por los dioses, solo es un niño. Lo siento mucho. Nunca tuve el valor de decirle lo que hago para ganarme la vida. Pero él al final se enteró de la peor manera, con sus propios ojos. Pude ver su vergüenza, su decepción, su coraje. Ahora sí no me perdonará nunca más. ¿Pero qué es esto?
mis dos principales bailarinas aquí en el cuarto, mientras los clientes están afuera esperando. Vuelve al escenario, Zafira. Amos, Karen no se siente Haz bien. Lo que estoy pidiendo, por favor. Si saliste corriendo de ese modo, preocupada por el niño, no es difícil imaginar que es tu hijo. No me gustan ese tipo de escándalos en mi establecimiento. Que no se repita, fue algo incómodo para mis clientes. Disculpa. Piensa al menos que ahora él ya lo sabe todo y tú ya no necesitas mentir. Eso sí es una cosa muy buena. Ahora ve a lavarte esa cara y regresa al trabajo. Y bebe un poco de esta agua, te va a caer muy bien. Chiva, ¿le falta mucho para que el cordero esté listo? Sí, papá. Hace poco tiempo que lo metí al horno. Entonces busca agua para remojar el trigo, que voy a preparar un pan con dátiles para el postre. ¿Eso? ¿Qué es esto? ¡Te dije agua, no vino! Esto no es vino, papá. ¿Cómo no? Esta olla tenía agua. De haber tenido agua, habría caído agua. Estoy seguro que estaba llena. ¡Vale! Ten más cuidado, por favor. Gracias a tu distracción, perdimos toda la masa y tendremos que preparar otra. Pon el trigo y deja que yo mismo traiga el agua esta vez. ¿Ves, papá? No me estoy volviendo loco. El agua se volvió sangre. ¿Cómo es posible? Aquí en la villa el agua no se convirtió. Dios está protegiendo a nuestro pueblo, Moisés. Es una demostración de amor hacia nosotros. Hijos, estaba ansiosa por verlos. Y díganme, ¿cómo les fue con... Es despertar, y en este momento necesito hombres capaces de hacer lo necesario. Disculpa. Es que este asunto me saca de quicio. Aún más cuando pienso que Moisés podría estar entre nosotros y prefiere insistir en esta provocación. ¿No vas a ceder, o sí? Claro que no. Si su intención es medir fuerzas, yo voy a mostrarle quién es el más fuerte. Gracias a esa linda fuente podremos continuar cuidando a los enfermos. Sí, y con las obras suspendidas nadie más se lastimará. Tal vez ahora la gente tenga suficiente tiempo para recuperarse. ¿Qué es lo que te preocupa, hijo? ¿La princesa Genudmiri? Es impresionante cómo me conoces tan bien. Aunque haya estado lejos por tanto tiempo. Entonces acerté. Mi miedo es que Ramsés vuelque su furia contra su hermana. Él sabe que mi madre adoptiva me ama y también sabe cuánto la amo. Sería una buena manera de atacarte. Me gustaría mucho protegerla, pero aún no sé cómo. Y no solo a ella. Uri, Ur, Leila, Gaigi, todos en el palacio. Personas que me ayudaron mucho y que sufrirán por culpa de la necedad de Ramsés. Creo que no hay nada que puedas hacer, hermano. O tal vez sí. Pedirle a Dios que los proteja. Leila podría venir a vivir a la villa con su marido y su suegro. Claro, como lo hizo Bezalel. ¿Y Ur dejaría a la princesa? ¿Ella no podría venir con él? Creo que Ramsés jamás permitiría que mi madre egipcia dejara el palacio. Y pensar que ahora todos están sin agua. Ana también debe estar sufriendo. Y va a pedir a la tía Miriam que le avise que tenemos una fuente limpia aquí en la villa. No sé si sea una buena idea. Sí, entiendo la preocupación de Caleb. Podríamos avisarle que tenemos agua, pero con mucha cautela. Si el faraón descubre que tenemos agua, es capaz de mandar confiscar la fuente y todos seremos perjudicados. Por ahora es mejor que ese tema no llegue a oídos del faraón. ¿No son lindas? ¿Y esta piedra azul? De seguro harás una joya linda, Bezalel. No tanto como mi túnica. Voy a casa de Aarón a ver si hay novedades. No tardes. Shalom. Shalom. Estas piedras más grandes sirven para adornar. Esa... No, voy a usar estas dos. Y las otras. Y estas voy a usarlas para otra parte. La ponemos aquí para ya no revolverla. ¿Karen? Abigail, pasa.
¿Ya sabes lo que pasó? Sí. Lo siento mucho por Bak y por ti. ¿Y él cómo está? Completamente destrozado. Avergonzado. Tía, ustedes acaban de decir... El agua de la villa continúa igual, Corea. Velo por ti mismo. Pruébala. Es impresionante. La plaga solo afecta a los egipcios. Dios cuidó a nuestro pueblo. Creo que es la primera vez que me siento aliviado de ser hebreo. Será mejor que llenen vasijas con agua y reserven toda la que puedan, pues solo habrá agua aquí en la villa. ¡Vamos! ¡Avísenle a los vecinos! ¡Propaguen la noticia entre los nuestros! Esto no se puede quedar así. ¡Llamen a pasear, Yasimut! ¡Ahora! La reina estaba en la piscina. Todo el agua se volvió sangre. En el cuarto también. El agua de las jarras. El Nilo entero se transformó en sangre, Karoma. Por los dioses. ¿Vieron lo que pasó allá afuera? Tiene que ser una maldición. Oigan, sucedió algo muy extraño. Me serví agua y... se volvió sangre. Los dioses nos están castigando. Todo el palacio tiene la maldición. ¿Pero cómo pasó eso? ¿Ustedes vieron cómo pasó? Ellos siempre fueron tan unidos. Se amaban como hermanos y ahora no pueden entenderse. Yo no puedo aceptar esta situación. Sabía que esto sería así. El rey no aceptará recibir órdenes de otra persona. Más bien, de otro dios que no sea el mismo. Ah, pero claro que no. Y eso es lo que me preocupa, Leila. Esta historia tiene todo para no terminar bien. Tengo tanto miedo por Moisés. Ramsés es vengativo. Tiene un corazón duro. Es capaz de cualquier cosa. No quiero ni... Calma, calma, siéntese. Tranquilícese. Voy a buscar un poco de agua. ¿Estás lastimada? ¡El agua! ¡Pero! ¡Mire! ¡Pero eso es... sangre! Toda el agua está contaminada, señora. Los ciervos acaban de volver del Nilo. ¡Por Bastet! ¿Qué está sucediendo? Donado. Pero la próxima... Gaiji, ¿y si vuelvo a la villa a ver si allá también falta el agua? No me pidas comida esta vez, Leila. Acabo de llevarme un regaño del rey por haberle ayudado a la princesa. Eso jamás se repetirá. Disculpa, no quería perjudicarte, amigo. Pero lo hiciste. Gracias a tu insistencia por ayudar a los hebreos. Ay, por los dioses, basta un solo día sin agua para que mi cocina sea este caos. ¡Quítate! Leila... Si lo que está sucediendo es un acto de Dios, ¿cuánto tiempo crees que esta situación pueda durar? No tengo la menor idea, Chivale. ¿No van a hacer nada? ¡Yo tengo sed! ¿Acaso quieren que beba sangre? Los dioses me pidieron que le trajera esto a la madre de la reina. Agua. Fresca. ¿Cómo la conseguiste? En la villa de los hebreos. ¿No se volvió sangre? No. Y creo que al faraón le gustaría saberlo. Le encantaría. Antes de llevarle la noticia al rey... mi sed.
¿Tratas de engañarme? ¿Quieres hacerme beber sangre? ¿Sangre? ¡No! Pero era agua. La saqué del pozo y estaba limpia. Todos en la villa la bebieron. Tú me estás mintiendo. Claro que no, ¿por qué haría eso? Vamos. Quiero ir al pozo de los hebreos para verlo con mis propios ojos. Entonces el faraón rompió de una vez con Moisés. Sí, la última vez que estuvimos en el palacio. Bueno, era de esperar que eso sucediera. Sí, pero esta situación tiene a Moisés muy triste. En el fondo está siendo muy difícil para él. Me lo imagino. Fueron criados juntos. Confieso que me hubiera gustado ver la cara del faraón cuando las serpientes del sacerdote fueron devoradas. Ay, eso también me hubiera gustado. No fue una buena cara, se los aseguro. Ramsés no está acostumbrado a perder. Sobre todo con la nueva señal de Dios. Debe estar aún más furioso. Desde luego. Por lo menos aquí en la villa. Aquí en la villa. ¡Vamos! ¡Avísenle a los vecinos! ¡Propaguen la noticia entre los nuestros! Esto no se puede quedar así. ¡Llámenlo para hacer, Yasimut! ¡Ahora! La reina estaba en la piscina. Todo el agua se volvió sangre. En el cuarto también. El agua de las jarras. El Nilo entero se transformó en sangre, Caroma. Por los dioses. ¿Vieron lo que pasó allá afuera? Tiene que ser una maldición. Oigan, sucedió algo muy extraño. Me serví agua y se volvió sangre. Los dioses nos están castigando. Todo el palacio tiene la maldición. ¿Pero cómo pasó eso? ¿Ustedes vieron cómo pasó? Ellos siempre fueron tan unidos, se amaban como hermanos y ahora no pueden entenderse. Yo no puedo aceptar esta situación. Sabía que esto sería así. El rey no aceptará recibir órdenes de otra persona. Más bien, de otro dios que no sea el mismo. Ah, pero claro que no. Y eso es lo que me preocupa, Leila. Esta historia tiene todo para no terminar bien. Tengo tanto miedo por Moisés. Ramsés es vengativo, tiene un corazón duro, es capaz de cualquier cosa. No quiero ni... Calma, calma, siéntese. Tranquilícese, voy a buscar un poco de agua. ¿Qué sucede? Policía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estás lastimada? Oh, el agua. Pero... mire. Pero eso es... sangre. Toda el agua está contaminada, señora. Los ciervos acaban de volver del Nilo. ¡Por Bastet! ¿Qué está sucediendo? ¡Ay, mi amor! ¡Qué bueno que llegaste! La ciudad está en pánico. En todos lados el agua se convierte en... ¡Se convierte en sangre! ¿Aquí también? ¡Mamá! ¡Tengo sed! La cierva dice que ya no hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Que Apis nos proteja. Gaiji, necesito agua, ahora. Puedes irte. La jarra de agua del cuarto de la princesa estaba llena de sangre. ¿Cómo es posible? Aquí también sucedió lo mismo. Envió un ciervo a buscar agua al río y todo el Nilo se convirtió en sangre. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio, Gaiji? Para mí esto es cosa seria. ¿Crees que...? Estoy tan angustiada por no tener noticias, por no saber lo que está sucediendo en la villa. Apenas tenían que comer y ahora sin agua. ¿Cómo estarán? ¿Qué quieres? Te voy a explicar. Entra. Sin las aguas sagradas del Nilo, maestro, no tendremos pócimas.
Las pócimas son el menor de nuestros problemas, Imut. Sin el Nilo, Egipto ni siquiera existiría. Es verdad. Es muy grave lo que está sucediendo, Simut. No es solamente el agua del Nilo, sino toda nuestra subsistencia. Toda y cualquier forma de vida depende de él. Peces, plantaciones, animales. Nada resistirá. ¿Quiere decir que si el río muere, nosotros también morimos? Sumo sacerdote. Sí. Los magos Janes y Jambres ya llegaron al palacio. ¡Ay, nuestros problemas están resueltos, maestro! Perdón, se me escapó. Muchas gracias por avisar. Ahora estaremos con ellos. Vamos. Vamos, Imut. Vamos a recibirlos y a llevarlos con el rey. ¿Puedo ir también? ¿En serio? Claro, Imut, pero rápido, antes de que me arrepienta. Y por favor, no causes líos. No quiero que te metas en problemas con esos magos. ¿Cómo vamos a trabajar así? Me limpié las manos con aceite y se me resbalan las herramientas. Tengo sed. No me he bañado. ¿Los interrumpo? De ningún modo. Necesito ir al depósito a buscar algunas piedras, con permiso. ¿Algún problema con Ori? Está un poco nervioso, como todos nosotros en esta situación. Ni lo digas. No sé hasta cuándo aguantaremos. Y para empeorar aún más, Leila me contó algo que me dejó muy preocupada. ¿Qué? Yunet trató de ser recibida por Ramsés. ¿Por el rey? ¿Pero ella no ha perdido su soberbia? ¿Qué quería con él? No lo sé, pero no me está gustando nada de esto. Y es la segunda vez. Después de todos estos años, ella está buscando este acercamiento. Sus magos. ¿Cómo vamos a trabajar así? Me limpié las manos con aceite y se me resbalan las herramientas. Tengo sed. No me he bañado. ¿Los interrumpo? De ningún modo. Necesito ir al depósito a buscar algunas piedras, con permiso. ¿Algún problema con Ori? Está un poco nervioso, como todos nosotros en esta situación. Ni lo digas. No sé hasta cuándo aguantaremos. Y para empeorar aún más, Leila me contó algo que me dejó muy preocupada. ¿Qué? Yunet trató de ser recibida por Ramsés. ¿Por el rey? ¿Pero ella no ha perdido su soberbia? ¿Qué quería con él? No lo sé, pero no me está gustando nada de esto. Y es la segunda vez. Después de todos estos años, ella está buscando este acercamiento justo ahora. Estoy segura que tiene algo que ver con Moisés. Yunet quiere hacerle algún mal a mi hijo. Es muy posible. Ella debe querer aprovecharse de la situación para obtener algún beneficio. Tengo tanto miedo, Ur. Esa mujer me odia. Yo lo vi en sus ojos. Ay, me dan escalofríos de recordarlo. Calma. Calma. Aquí en Palacio está segura. La situación en el río sigue igual, soberano. Por ese motivo, la fabricación de ladrillos y en consecuencia las obras continúan paralizadas. Esto es inadmisible. Padre, ¿cree que sea posible que los esclavos contaminaran nuestra agua para no tener que trabajar? Con lo perezosos que son los hebreos, no me sorprendería que lo intentaran, pero no tienen la capacidad. No vamos a resistir mucho tiempo sin agua, esposo. Lo sé, mi amor. Ya tomé las medidas necesarias. Calma. La población ya comenzó a cavar en las márgenes del Nilo, pero no han podido obtener agua limpia ni en los pozos más profundos. Con su permiso, soberano. Anuncio la presencia de los magos Janes y Jambres. ¡Finalmente! ¡Háganlos pasar! Es un honor estar ante Horus vivo.
Nos dio mucho gusto que el amado Depta haya solicitado nuestros servicios. Sean bienvenidos a Pi Ramsés. ¿Y entonces, será que son tan poderosos como dicen? ¡Háganlos pasar! Es un honor estar ante Horus vivo. Nos dio mucho gusto que el amado Depta haya solicitado nuestros servicios. Sean bienvenidos a Pi Ramsés. ¿Y entonces, será que son tan poderosos como dicen? ¿Al rey le gustaría ver una demostración? Claro que sí. Me agradaría mucho. Desaparecer de la presencia del rey. Nos estaba buscando, sacerdote. Ay, por los dioses, ¿qué fue eso? Me equivoqué, fui débil. La carne es débil. Caí en la tentación. Lo que Vina y tú hicieron fue muy cruel. Ya lo sé. Si no estuviera arrepentido, no estaría aquí. Pero aprendí la lección, tía. Nunca más haré algo parecido. Por favor, compréndeme. Fue un error humano. No merezco una oportunidad. Espero que tu arrepentimiento sea sincero. Y es sincero. Dios es testigo. Yo fui cobarde. Dejé que vine a culpar a Samira por miedo. Miedo a que Datán me matara. Miedo a que Asir y el Cana crecieran sin padre. Muy bien, muy bien. Vamos a olvidar lo que pasó. Pero yo no pretendo de... Si le clamamos a Dios, él no nos iba a desamparar. Por lo menos no a su pueblo. ¿Y si vamos a la villa a ver cómo están? ¿Crees que por allá tampoco tengan agua limpia? Nada de eso, hija mía. A tu padre no le gustará. Por favor, mamá. Por lo menos vamos a revisar la fuente. ¿En serio piensas? No cuesta intentar. Ah, de nuevo. No sé qué tiene Phineas que anda tan incómodo. Puede ser dolor de estómago. Te voy a mostrar cómo se hace un masaje que hará que se ponga bien enseguida. Shalom, hermano. Shalom, hermano. Siéntate. Entonces, ¿alguna novedad? Ninguna. El agua de la villa continúa limpia y el Nilo lleno de sangre. ¿No deberíamos ver si el rey cambió de opinión? Lo dudo mucho. Ramsés es testarudo. Tal vez necesite más tiempo para admitir que no puede luchar contra nuestro dios. Sí, tienes razón. Es mejor esperar un poco. Los muchachos fueron al trabajo, pero volverán pronto. Es una pena no ver la cara de Apuque obligado a darle el día libre a los esclavos. Tendrán agua para beber. Y
Y cuando esto termine, van a trabajar mucho más, día y noche. ¿Y Coré por qué no está aquí? No sé. ¡Váyanse! ¡Rápido! ¡Miserables! ¡Bando de holgazanes inútiles! ¡Por mí ninguno viviría! ¡Desgraciados! ¡Lárguense! Tienes que hacer algo pronto. ¿Qué quieres que haga? No sé, pero no podemos vivir así. Papá, tengo sed. ¿Puedo beber vino? ¡Claro que no! El vino no es para los niños. Señora, trajimos agua. ¿Agua? ¿Dónde la encontraron? En la Villa de los Hebreos. ¿Entonces el agua de la Villa de los Hebreos no está contaminada? No, señor, su pozo sigue limpio. Gracias a los dioses. Por favor, sirvan ya. Los dos casi se mataron por causa de la reina. Ella fue prometida de Moisés. No me digas. ¿Y estaban enamorados? Mucho. Pero terminaron porque él ya quería defender a los esclavos en aquella época. Después de que el príncipe mató a ese oficial egipcio, tuvo que huir. Y ella acabó casándose con el rey. Moisés es un hombre fascinante. Cuidado con esa fascinación, Radina. Además de haberse convertido en enemigo del soberano, mi señora también es bastante celosa con sus afectos. ¿Por qué estás diciendo eso? La reina y yo solo sé que Moisés aún le afecta mucho a la reina. Mamá, tengo sed. Ay, hijo. Moisés realmente está decidido a sacar a su pueblo de Egipto. Esta plaga, en el fondo, es una manera que el dios de los hebreos encontró para forzar a Ramsés a ceder. Dejar a los egipcios sin agua realmente hará que el rey lo piense dos veces antes de desafiar a Moisés nuevamente. Sí, lo que sería natural. No hay quien pueda sobrevivir sin agua por mucho tiempo. Pero es cierto que Ramsés es orgulloso y prepotente. Él no se va a dar por vencido tan rápido. Oí comentar que él mandó llamar a dos magos muy poderosos a palacio. Encantadores que usan las ciencias ocultas. Janes y Jambres, seguramente. Esos mismos. ¿Los conoces? Sí. Recuerdo que en la época de mi padre, ellos fueron expulsados del templo por no seguir los rituales de acuerdo con las orientaciones de los sacerdotes y por invocar a los muertos para interferir con los vivos. ¡Qué absurdo! ¿No fue algo serio? Sí, pero después dijeron estar arrepentidos y los aceptaron de nuevo. Pero yo no creo en la sinceridad de ellos. Hicieron lo que era necesario para ser perdonados, pero son hombres sin escrúpulos. ¿Y hasta dónde llega su poder? ¿Crees que puedan amenazar a Moisés de alguna forma? No lo sé. Yo espero que no, pero yo no confío ni un poco en esos dos. Si no tenemos agua, beberemos vino. No es tan simple, Ramsés. ¿Cómo vamos a bañarnos? ¿Y nuestra ropa? En la cocina la situación es grave. No podré atender al rey por mucho tiempo. No hay agua para cocinar, para lavar los utensilios. Entonces tampoco podrás preparar un nuevo banquete para la familia hebrea de Moisés. ¿No, Gaiji? ¿Pensaste que no lo sabría? ¿O pensaste que estaría contento de saber que tomaste comida de mi cocina para enviársela a quienes se enfrentan a Horus vivo? Perdón, soberano. Solo estaba atendiendo. Una solicitud de la princesa, lo sé. Resulta que la única persona a la que le debes obediencia en este palacio es a mí. ¿Cómo se preocupó y nos cuidó? ¿De qué te ríes, hijo? La cara de Apuki cuando vio lo que pasaba. Al principio quiso que continuáramos fabricando ladrillos utilizando la sangre en la mezcla con la arena. Pero se dio cuenta que no iba a funcionar. Y ahora estamos aquí, matando nuestra sed. No hagan tanto ruido, que Phineas está durmiendo en el cuarto. Cierto. Debe haber sido muy difícil para él dejarlos ir. Maltratarnos siempre fue la diversión favorita de Apuki. Imagino cuando llegue a su casa y vea que tampoco hay agua. Yo siento pena por Judith y Ana. Ellas no merecen pasar por esto. Es triste que los egipcios tengan que pagar por la necedad del rey. No olvides que él fue advertido.
Espero que esta vez él comprenda el mensaje. ¿Cuánto tiempo cree que el agua estará así, suegro? No sé, Inés. Dios va hablando, y Moisés y yo solo obedecemos. Cuando esto tenga que parar, el Señor nos avisará. ¿Y cuando los egipcios descubran que aquí en la villa hay agua? Creo que ahí va a terminar nuestra tranquilidad, hijo. En casa de la señora Thaís fue lo mismo. El dios de los esclavos está provocando a la divinidad del Nilo. El dios Apis es el padre de los dioses. Esto no se va a quedar así. Claro que no. Puede ser peor si el faraón no recapacita. Ese dios tiene mucho más poder que el nuestro. No digas tonterías. ¿Estás menospreciando al sagrado Nilo? Apuki, ¿acaso no te has dado cuenta? Lo que sé es que por culpa de esta bromita perdimos casi un día de trabajo. ¿Y a esto le llamas bromita? Claro, una bromita absurda. Pienso lo mismo. Pero ¿y mañana, papá? ¿Qué va a suceder? Que si el agua no vuelve a la normalidad, la obra para. No estoy preocupada por la obra, sino por la sed. Agradece a tu Dios por ella. O bebe sangre. Lo siento mucho, señores, pero no puedo atenderlos sin agua. Yo cuento con la comprensión de todos. Espero que la situación pronto se normalice. Ahora, por favor, si me permiten. Vaya. Realmente es lamentable. No es posible. Recemos para que la casa pueda reabrir pronto. Muchas gracias, señores. Sí. No puedo creer que volvimos temprano a casa. Pero hizo falta un milagro. Nuestro Dios es muy poderoso, tía. El faraón no podrá resistir a lo que sucedió hoy. Nadie puede pasar dos días sin agua en el palacio. ¿Dónde está Bak? ¿Ya ni siquiera pide de comer? Está allá adentro. No quiere comer. Está destrozado. ¿Qué pasó? Estaba bien por la mañana. Disculpen, no tuve tiempo de decirlo antes. Apenas llegamos, fuimos a la fuente a buscar agua. Y el asunto de que el agua se volvió sangre nos tiene muy alterados. ¿Por eso está destrozado? No, no. Bak vio a Karen bailando en la casa de Senet. ¿Qué? ¿Cómo dices? Él no podía entrar ahí. ¿Cómo pasó eso, tía? Karen vino aquí a buscarlo y salimos juntos. Me distraje en el camino cuando íbamos a buscarlo.